Comencem, senyores i senyors. Augusto Rey, bona tarda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eugeni Bardú, bona tarda. Bona, bona tarda. Bona tarda. També t'he entès, però jo sí que ho puc pensar -ho i ho puc dir-ho també. Eh? No, no, però bé, <laughs> no, no, no <laughs> sé, <ser>, més, <laughs> més, més val callar, eh? perquè tenim, tenim uns espectadors que són molt intel·ligents i coneixen perfectament la trajectòria del senyor Rubalcaba i del que és capaç. Don Ángel Rives, a mi m'agrada sempre quan estàs aquí en el programa per poder dir m'agrada també la terra ferma, eh? A todos nos gusta, creo yo, la terraferma. Hay que valorarla un poquito más. Y desde luego lo del señor Rubalcaba, en fin, estás diciendo para qué hablar. Es que... los pagesos, digo digo esto porque, claro, eh, Lleida, ¿Mm? ni a la terraferma, ni a Molls, están satisfechos de tal como van las cosas eh, en, este, en este país? Evidentemente. ¿O se, que no. se quejan también de muchas cosas? Evidentemente. Con razón, no. me imagino. Se quejan y con muchísima razón porque es un sector en el cual. Eh, Realmente, dependes de unas cosas que no son mesurables por nadie, como es el tiempo y como es, por ejemplo, este tiempo raro que está haciendo ahora que no llueve, pero es que además es un sector del cual todo el mundo habla mucho y todo el mundo dice que es el primer sector porque del dependemos y tal. Se hacen plenos en el Parlamento para apoyarles y darles una serie de medidas con las que puedan trabajar. Se hizo el 11 de mayo de hace un año y pico y de todas las resoluciones no se ha cumplido ni una, ni una. Entonces, claro, es un sector que lo pasa muy mal por su propia idiosincrasia, porque no es un sector fácil, pero es que además es un sector que es muy fácilmente utilizable por parte del poder político, para provocar que les eh, ganarles votos y que luego, oye, si te he visto no me acuerdo, como suele ser habitual en nuestros gobernantes. Sobre este ¿no? tema, hablando de la agricultura, eh, los agricultores siempre se quejan de que ellos eh, venden eh, un kilo de fruta, por ejemplo. A, por poner un ejemplo, a cuatro pesetas y luego en el mercado lo encuentran a ocho. O sea que eh, es el intermediario. El, el problema de España bueno, siempre es el intermediario. Es que no solamente es eso, porque realmente es un sector que está intervenido por, por todas partes. Ya la Unión Europea mete una regulación fortísima, el Fondo Mundial de Comercio también mete otra regulación fortísima, entonces se encuentran constreñidos por todas partes. Y claro, cuando es un sector que está tan, tan, tan intervenido, es muy difícil... Eh, hacer la política que tú quieres y si algo va un poquito mal pues se les valgarete todo el negocio de todo el año ve eh, siguiendo ¿tiene? el tema de la agricultura y los paseos pocos chavales jóvenes se ven trabajando en el campo no no es que realmente claro pero no ven hay... por venir tan es que el porvenir es muy negro porque claro por un lado tienes la organización mundial de comercio que apoya a terceros países a la hora de tener eh, vender sus productos a la unión europea etcétera etcétera y por otro lado tienes un sector como el nuestro que se ha modernizado de una manera tremenda en los últimos años y que tiene una trazabilidad. O sea, en estos momentos un agricultor de la herida puede saber perfectamente la pera que recoge en el árbol, dónde está, si está, ha sido recogida, si ha, sido, ha pasado por la cámara, si está en el camión, si ha llegado ya al mercado, en qué condiciones. Hay una trazabilidad buenísima, hay unos controles exhaustivos en cuanto a fitosanitarios, en cuanto a plagas, en cuanto a todo. Y luego se encuentran... Con que esa fruta o esa verdura, el producto en sí, le hace competencia un producto de terceros países en el cual no existe ni ese control fitosanitario ni ese control de plagas. Pero claro, la Organización Mundial de Comercio tiene una serie de cupos para terceros países en bien de conseguir que esas economías emerjan y el que sale perjudicado, entre otras cosas, porque no tenemos un gobierno que defienda fuertemente los intereses de nuestros agricultores en Europa, pues ese es nuestro agricultor directamente. Entonces, ¿cómo le puedes decir? A una persona que está viendo cómo su padre se está dejando la vida, se está dejando la piel en el campo y que no va a sacar nada, que se dedique él. O pues dicen, oye, papá, la tierra, véndetela, ¿por qué no la voy a seguir continuando yo? Y entonces, es uno de los problemas del sector, el envejecimiento de la población. ¿Sabes, si me lo permites, de quién me estoy acordando en este instante? Tuve el honor de, de trabajar con ella, de una ministra de Agricultura única y la mejor en toda la democracia española. Lo llora de y si es de la misma a la que yo paz, estoy pensando. Hansel, a la cual funcionó, el Partido Socialista la crucificó en vida, uh -huh. y yo creo que de una manera bastante injusta. Porque realmente, ideologías aparte, yo creo que fue una de las personas que más se ha significado en la lucha por el producto español en Europa. Y se le hizo una serie de malas pasadas que yo creo que fueron muy injustas. Ángeles, por cierto, pensando siempre en los telespectadores, hemos recibido más de, de un mensaje, algún SMS. Y me decían si te podía hacer esta pregunta, y naturalmente que te la voy a hacer. ¿no? En primer lugar, ¿por qué no os presentáis en las elecciones generales? Y otra pregunta también genérica es: ¿cuántas veces habéis hablado con Rosa Díez en los últimos meses, o quizás el último año, para poder ir juntos? Pues mira, empezaré por la segunda. Con Rosa Díez he hablado todas las veces que ha sido necesario. Y en todas las veces, pues el resultado ha sido el que ya se ha visto. El UPID no quiere ir en coalición con nadie y menos con Ciudadanos. Bueno, ellos eh, tienen el planteamiento de que no quieren hacer coaliciones y que solo eh, pueden ejercer la tercera vía. Y nosotros decidimos que, como partido que tiene pues, eh, grandes ambiciones, pero que es modesto eh, en sus medios, que lo mejor era sumar cuantas más fuerzas mejor para lograr una tercera vía que fuera capaz. En un momento dado, de ayudar a aquel partido que sacara la mayoría para que no necesitara los apoyos de los partidos nacionalistas que nosotros consideramos que han sido muy dañinos para la historia de España. Eso no ha podido ser, no, no se ha podido conseguir y entonces nosotros hemos decidido que no vamos a hacer un ejercicio de desgaste de voto cuando hay una opción que realmente puede ser la que, la que consiga unas mayorías. Y entonces nosotros en estas elecciones creemos conscientemente que lo mejor que podemos hacer es no presentarnos. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues eh, nosotros seguimos aquí, evidentemente, seguimos peleando, seguiremos presentándonos en el Parlamento de Cataluña, en las municipales, etcétera, si el Consejo General así lo decide, pero nuestro planteamiento es la única forma de lograr que los dos grandes partidos nacionales, tanto PP como PSOE, no necesiten apoyarse en partidos nacionalistas, es una tercera vía constitucionalista. Hemos hecho todo lo que hemos podido para conseguirla, si no ha podido ser. ¿Por qué no han querido eso? Yo ya no... Se lo tendrán que preguntar a doña Rosa Díez a ver por qué no, no nos quiere. Augusto, ¿por qué Rosa Díez no quiere? O quizá porque eh, Rosa Díez eh, no tiene interés en estar en Cataluña. Pero claro, lo ha intentado. Claro, cuando buscó algunos candidatos se equivocó totalmente. Esto ya hace algún tiempo. Fue la primera legislatura que ya ocupó una silla en el, en el Parlamento Español. Pero algo le debe pasar, ¿no? Porque claro, yo me imagino que aquí hay gente válida para poder... Ayudarla en un momento importantísimo políticamente hablando, porque va a tener o va a haber sorpresas con ella. Bueno, yo. Sorpresas positivas. Yo no sé, me parece que ella sí se presenta en Barcelona, sí que presentan. Creo que es una candidata, me parece que presentan. Pero de todas maneras, el, el, lo fuerte, digamos, donde más votos tiene es en Madrid. O sea, entonces a lo mejor prefiere volcar más esfuerzos ahí donde sabe que tiene más posibilidades que en otros sitios. Pues que hay que ahorrar. ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha comentado: 50 diputados menos en el Parlamento Español. Desaparición del Senado. Sí. Claro, esto. Yo estoy convencido totalmente, como ciudadano español, que el Senado no sirve para nada. Yo no sé lo que vosotros eh, Pienso, debéis opinar. Y eh, estos son miles de millones. O sea, ya no es que la excusa es de decir, bueno, eh, porque hay algunos partidos, sobre todo. Eh, los que están más en poder, tanto sean de izquierdas como de derechas, que a lo mejor te discuten, que si un coche oficial, si reduciendo cuatro coches oficiales, eh, puedes sanear mejor o puedes sacar más gasto y tener un presupuesto más adecuado, más equilibrado. No se trata de cuatro coches, evidentemente. El Congreso es el que decide. Si pues sí, aquel... sí, se supone que el Senado tiene que mejorar la redacción bueno, pues, y luego cuando vuelve, pues con lo si que... no, les, vuelve... no les gusta la mejora... Bueno, pero oye, con lo que cobran. Pueden mejorar, no esa redacción, miles de redacciones. O sea, el Senado se ha, se ha demostrado que no sirve para nada y que cuesta mucho dinero. Bueno, los pues que nos no molesten los señores y señoras senadores, ¿eh? pues que nosotros lo dejamos ahí y que cada pensi Luca Bulgi y Luca Presisi. Ángeles, terminamos este tema de los recortes con 50 parlamentarios menos. ¿Qué te parece a ti? Hombre, Diputados. a mí no me parece mal la idea de que se, de que se haga algo menor la Cámara de, del Congreso. En cuanto al Senado, realmente, es que la única utilidad que yo le podría ver con una cierta lógica en estos momentos es que fuera una Cámara de Representación Territorial, en la cual, bueno, pues los presidentes de las comunidades, de las 17 comunidades y de las dos ciudades autónomas y tal, fueran allí, discutirán de sus cosas, se pelearán, en fin, eh, por lo menos los tendríamos entretenidos y no harían daño, lo cual ya es mucho. Pero es que aquí el problema no es solamente de una estructura, es que son las 100.000 estructuras que tenemos. Estáis hablando de los consejos comarcales, que los consejos comarcales son 630 millones de euros al año, de los cuales 500 son para sus cositas varias, sus trabajitos varios, pero es que 130 millones de euros se van en personal, 130 millones de euros. Entonces, cuando se le está diciendo a los profesionales de la sanidad que se van a tener que quedar sin pagas extras, y estás viendo que aquí se podría quitar teléfonos móviles... En cantidades ingentes, ordenadores personales en cantidades brutales, eh, coches, etcétera Y muchas veces cuando lo habla la gente dice: Bueno, pero es que eso es el chocolate del loro de Osí, pero es que el problema es que hay toneladas de chocolate y cantidades incontables de loros que están desmenuzando el país. Y claro, en, en cualquier momento os invito a chocolate, os invito a, a helados, que os cuestan muchos. Ángeles, a ver qué te parece. 90 latigazos de condena, un año de cárcel a una mujer iraní. Parece mentira, pero es verdad. Bueno, es que la sociedad iraní y en concreto el régimen que sufren no se caracteriza precisamente por la defensa de los derechos humanos a ultranza. Pero también hay que recordar que este es un país donde a los homosexuales se los cuelga de una grúa directamente y a las mujeres que encuentran adúlteras o que presuponen que son adúlteras las lapidan. Y claro, a mí lo que más me, me duele en este aspecto es que estos son los países con los cuales el señor Rodríguez Zapatero nos ha querido ir, hacer ir de la mano en la famosa alianza de civilizaciones y a los cuales les estamos dando una cantidad de, de dinero ingente. Hablando también de los despilfarros los gastos, sí, y de los gastos claro, de los que nos gastos. podríamos ahorrar, ¿por qué tiene que ir ni un solo céntimo de euro de mis impuestos a financiar a esta gente que no tiene el, mayor, el menor respeto por nada? Claro, o sea, a mí que este señor Ahmadinejad... Saga haga fotos con el señor Rodríguez Zapatero y que, bueno, pretenda tratarnos de tú a tú en las relaciones entre los dos países cuando es un régimen absolutamente despótico y abyecto y que ahora porque a una cineasta han visto la película, la han visionado y han decidido pues que no la consideran adecuada para los valores del régimen, pues la condenan a 50 latigazos y un, año, y un año de prisión. Y un año de prisión en el cual ya te puedes imaginar lo que les sucederá a esta mujer en esa cárcel porque las cárceles en Irán desde luego no tienen nada que ver con las cárceles en Europa no bueno, no luego después le cortarán un brazo si la encuentra que a lo mejor en fin cómo una puede pasar esto en el, siglo, en el siglo XXI los chavales realmente claro a lo mejor no responden porque no les importa nada la política y especialmente a alguien que le, si le interese la política de estos jóvenes, cuando ven cómo es la política actual, no deben tener demasiado de interés. No, si ¿eh? no se trata ya de, de, de política, porque yo puedo entender que hay un desencanto, entre, no solamente entre los jóvenes, sino también entre muchos adultos, con nuestra clase política, pero es que aquí tenemos un problema gravísimo, que es el de educación. O sea, se están destinando unas cantidades muy, muy elevadas a nuestras políticas educativas. Y resulta que tenemos, pues como estamos diciendo en el ranking de las mejores universidades, estamos a niveles mmm, fatales. Pero es que además hay otra cosa, los, todos los informes de educación que se hacen, los informes PISA, etcétera, etcétera, nos sitúan a unos niveles bajísimos. Eso es un problemón, porque aparte de que yo creo que la educación es un derecho básico de todo ciudadano a estar perfectamente formado, porque para eso pagamos impuestos. Tenemos el problema de que las empresas lo que buscan son personas cuanto más capacitadas mejor. Y si no lo encuentran aquí, los van a buscarlo fuera, es así de sencillo. Y si tenemos personas que vienen de otros países que están mucho mejor formadas que nuestros jóvenes, pues serán los que trabajarán. Y nuestros jóvenes, si quieren ir al extranjero, se van a competir en inferioridad de condiciones. Entonces, es un problema gravísimo nuestras universidades. No solamente tiene un nivel bajo a la hora de... Del nivel educativo que van, pero es que además no quieren venir los profesionales de prestigio, porque para qué, o sea, uno puede elegir eh, dar clases en la, el ranking de las 10 mejores, no se va a ir a la número 500, yo creo que es de cajón. Entonces, ¿qué demonios están haciendo nuestros gobiernos con todo el dinero de nuestros impuestos en educación? a eh, Augusto, muchas gracias. No, sí. tú te quedas conmigo. Que sí, hasta hasta, hasta, luego, sí, hasta luego. Pues ya bueno, tu, y Ángeles, hasta el próximo día. Muchas gracias.